alguien del constructor estaba grabando todo. Mire la escena. Manuel Josh Max Sotomayor, director del Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte, fue destituido de su cargo tras la aparición de un video donde el empresario constructor Jonathan Fernández lo golpea y le reclama el pago de obras. Entrevistado vía telefónica, el exfuncionario poblano y medallista olímpico señaló que el asunto podría tener implicaciones legales. En tanto, el empresario radicado en el Distrito Federal, entrevistado vía telefónica, habló de los arreglos que reclama al funcionario. Las obras, una es el centro escolar 6, y la otra es la pista de MX que está en el velódromo. Sí. Sí, y lo que es el área que se utilizó con el solar, porque era su puerta blanca. Estas son las tres obras que en realidad se del cargo de Manuel Josh Max se hizo por mandato del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien instruyó una auditoría integral al Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte. Elizabeth Mavi, Noticias Televisión. Bueno, eso es que levantó nada más cuatro cachetadas, ya cuando se levantó y le dio el descontón, el señalado constructor ya se fue.